Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Tengo buenas noticias porque es que últimamente, estas últimas semanas, Standard ha evolucionado, creo que bastante positivamente, y hay ciertos mazos nuevos como este, por ejemplo, que tenéis aquí delante, que es la típica mono blanca agresiva, pero metiéndole dos colores adicionales. Pasa a ser blanca, roja, verde, lo que habitualmente solemos llamar Naya. Y realmente cambia bastante el mazo. Ya no es la típica mono blanca agresiva rápida de criaturas pequeñas, atacar, 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 sino que tiene bastante disrupción y bastante juego a largo plazo, lo cual es una de las cosas de las que adolecía la típica estrategia mono blanca agresiva. Así que venga, vamos a hacer como siempre un pequeño deck test del mazo, os cuento las cartas que lleva y luego pues nos jugamos unas partiditas en Ranked a ver qué tal se nos da. A ver, sí que es cierto que tiene una serie de criaturas que son las típicas agresivas. Vamos a ir un poco desglosando todo esto. Debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, no se os olvide que lo hago siempre. Primero, Iniciador Optimista como criatura agresiva de coste 1, nuestra única criatura de coste 1, que además crece al entrenar y que además puede destruir artefactos o encantamientos quitando contadores +1/+1 de tus criaturas, ¿no? Más criaturas agresivas serían la Aspirante Luminarca, que solamente sirve para esto, para hacer más grandes tus criaturas y atacar con ellas. Adversario Intrépido, para cuando la partida se alarga un poquitito, cuando llegas a esos 4 de mana o incluso 6 de mana, dopar de forma masiva todas tus criaturas, y un par de copias de Adeline, que sirve también de criatura agresiva, que es más típica de los mazos más rápidos y agresivos, ¿no? Primer turno bicho, segundo turno bicho, tercer turno Adeline, ¿no? Sería lo ideal. En este mazo no buscamos esto, pero lógicamente Adeline es tan buena, pega tantísimo y además pone criaturas en mesa, que funciona a la perfección. Vale, entonces, ¿por qué estamos llevando rojo y por qué estamos llevando verde en un mazo que, como podéis ver, lleva la base típica de las monoblancas agresivas? Estamos llevando verde principalmente, podríamos decir, que por las cartas protectoras, como son la protección de Tamillo, ¿vale? Que da indestructible, antimaleficio y ganas dos vidas. Hasta final del turno a una criatura le da esas habilidades. Y Velo de Piel de Serpiente, que lo mismo, hasta final del turno da antimaleficio a una criatura y además le deja un contador +1/+1. También llevamos el verde por, y aquí vienen las criaturas que hacen que el mazo tenga mucha más agresividad, mucha más pegada, Sonia y Selena, perdón, Alana y Alena, con dos contadores +1/+1 y prisa, y Busca Tormentas Temeraria, +1/+0 y prisa, o si está dada la vuelta porque es de noche, sería +2/+0 prisa y arrollar, lo cual es una burrada. O sea que estas cartas, este toque rojo o verde, le da un... Y es, de hecho, es la razón por la que llevamos rojo, ¿vale? O sea, la razón por llevar verde es la protección de Tamillo y el Velo de Piel de Serpiente para proteger a tus criaturas, y la razón de llevar rojo es Busca Tormentas Temeraria, prisa y pegada, y Arena y Arena, prisa y más pegada todavía, ¿no? Realmente, todo lo demás que llevamos, criaturas blancas agresivas pequeñas, y el resto ya son criaturas blancas o cartas blancas que hacen que tu mazo sea mejor cuando la partida se alarga, que es una de las cosas, como digo, en las cuales suele fallar las barajas monoblancas agresivas. Por ejemplo, si la partida se alarga, la Emperatriz Errante, un Planeswalker que va de muerte, va de lujo, porque bueno, hace muchas cosas variadas, aparte de que es un permanente con el cual el rival va a tener problemas, ¿no? Ángel de la Legión, del cual llevamos una copia de base, y 3 de banquillo, precisamente para partidas que se largan, tener siempre jugada, 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 ¿no? Y además es un 4-3, vuela por 4 de mana, está bastante bien. Luego tenemos también una copia de ofensiva de Kavira, que es una tierra que nos puede servir de removal. Postura Valerosa, que podríamos incluirla dentro de las protecciones, ¿no? Porque da indestructible a una criatura tuya, o destruye a criatura de fuerza de resistencia 4 más del rival. Y disrupción por parte de este mazo, que serían las Talías, que elevan el coste de las cartas que no son criatura. Por cierto, también te afecta a ti, cuidadito, porque elevas el coste de estas cartas, tenlo en cuenta, ¿vale? También eleva el coste de la Emperatriz Errante, así que cuidadito con Talía. Más disrupción en forma de Cátaro Brutal, casi nuestro único anticriaturas del mazo. Y Reidane, que eleva el coste de las cartas que no son criatura de coste 4 más del rival. Además de que sus tierras nevadas entrarán giradas, hay muchas tierras nevadas, cuidadito con eso, ¿no? Además, la puedes guardar a la vuelta, como Valkmira, lo cual va a dificultar mucho a los mazos más rápidos y agresivos, monoblancas agresivas, monoverdes agresivas, mazos con verde, con rojo, con blanco agresivos, que van a sufrir bastante esta Valkmira, ¿no? O sea, recordad siempre que podéis jugarla por este otro lado. Entonces, bueno, como podéis ver, pues es un mazo que tiene muchísima versatilidad, tiene salidas rápidas y agresivas, puede controlar un poquito la partida, puede ganar a largo plazo, tiene disrupción, lo cual dificulta al rival jugar. Cuidadito con Talía, que es un arma de doble filo. Estuve pensando si quitar esta Talía del mazo, porque como podéis ver, el mazo lleva bastantes cartas que no son criatura, pero realmente merece la pena porque el rival va a tender siempre a matar a Talía, ¿vale? Entonces, bueno, va a ser como una especie de bait, un gancho, un anzuelo que le tiramos ahí al rival para que pique el anzuelo y mate a Talía y no te mate las otras criaturas que tienes, que son más importantes, ¿no? Así que, bueno, parece que el mazo es muy bueno. No lo he jugado todavía, vamos a probarlo ahora por primera vez.
ver si se nos da bien las partidas. Vamos a jugarlo en Rankeds. Este mes casi no he jugado nada de Magic Arena, como estáis viendo, y mucho menos Rankeds. Y ni siquiera he llegado ni a Diamante, iba a decir, no he llegado a Mítico. Bueno, no pasa nada por no llegar a Mítico algún mes, porque he estado haciendo otras muchas cosas. Además, también el tipo de contenido que he hecho este último mes ha sido menos gameplay y más otras cositas relacionadas con el mundillo de Magic, ¿no? Y bueno, tenemos los tres colores de mano, y aunque sale el rival, pues la salida no está mal del todo. ¿Qué queréis que nos mate? ¿La aspirante Luminarca o la Thalía? Elegid. Lo primero que juguemos nos lo va a matar, ¿vale? Rojo, verde, blanco, pues puede ser un mirror. No, es un mazo de runas. No sé cómo vamos contra el mazo de runas, pero esta postura valerosa hay que gastarla en matar a alguna de sus criaturas. Eso lo tengo bastante, bastante claro. ¿Verde o rojo? Lógicamente verde, porque el mazo casi no lleva nada de rojo. Verde lleva un poquito más. Yo creo que es mejor empezar con aspirante Luminarca, dado que tenemos dos aspirantes a Luminarcas. Y el siguiente turno hacer otra. Por cierto, esta Thalía contra el mazo de runas puede ser bastante buena. Si juega alguna criatura que crezca con runas o que busque runas o que haga algo de encantamientos, jugaría Thalía, ¿vale? Parece que no. De todas maneras, aún así, aquí no sé si hacer Thalía para fastidiar su siguiente jugada, porque puede que haga enfrentamiento de los escaldos, que es bastante molesta. Y entonces así se lo imposibilitamos, ¿no? Pero Thalía también al siguiente turno también le fastidiaría bastante. Venga, va, vamos a seguir metiendo presión. Y, muy importante, con este velo de piel de serpiente, preparadito, para proteger si nos intenta matar esta aspirante luminarca, que ya es enorme, ya es gigante, ¿no? Vale, tenemos una situación de partida muy buena. Thalía, como digo, creo que va a ser clave el siguiente turno. Cátaro Brutal mata a cualquiera de sus criaturas, postura valerosa lo mismo, y además podemos incluso protegernos, o sea, como que hacemos de todo, ¿no? Para aquí el problema, como tiene un mana enderezado con este campeón Forja Rúnica, va a poder jugar la runa que se va a buscar, pero nosotros también podemos responder matándolo con el Cátaro Brutal. El Catarro Brutal, más conocido como Catarro Brutal. Vale, prisa, perfecto. Que ataque si quiere. Por cierto, que ataca además. Vale, perfecto. Nos viene bien que haya atacado realmente. Vale, entonces, ahora tenemos dos opciones, pero yo creo que A ver, es que podemos hacer de todo, ¿eh? Podemos hacer Thalía y matarle esto. No, porque solamente aguanta 3 de momento. Va, vamos a cargarnos eso con el Catarro Brutal. Vamos a repartir un... ¡Y se rinde! La verdad es que el rival ha salido fatal. Esto ya lo vengo comentando de hace bastante tiempo, tanto en los vídeos aquí de YouTube como en los directos que juego, ¿no? Hace ya bastante tiempo. El mazo de Naya, verde, blanco, rojo, por cierto, era mirror en cuanto a los colores, verde, blanco, rojo, de runas, es un mazo que a mí nunca me ha parecido bueno, lo he dicho siempre, no me parece que sea un mazo muy bueno. O sea, sí, bueno, pues jijijaja, es un mazo divertido, que puede hacer cosas muy guapas, es cierto, pero siempre pensé que era un meme deck, entonces me sorprendió mucho cuando los pros empezaron a decir, no, este mazo es muy bueno y eso, y lo llevaron al Pro Tour hace un par de semanas, hubo un Pro Tour, es decir, un torneo profesional importante, y muchos jugaron este mazo, y fue el peor mazo del campeonato, creo que tenía un 30% de win rate, una cosa ridícula, fue terrible, les fue fatal con este mazo. Y aún así, o sea, a mí me parecía muy malo, yo siempre lo he dicho, y aún así la gente sigue jugándolo y me sigue pareciendo terriblemente malo. Realmente, cualquier mazo que le mate sus dos o tres primeras criaturas, y hay muchos mazos que pueden hacerlo, hasta una mono blanca te puede matar tus dos o tres primeras criaturas, luego el mazo se queda sin posibilidades, ¿no? Se queda con un montón de encantamientos y sin criaturas en mesa y no puedo hacer casi nada con ellas, ¿no? Nuestra salida ni siquiera ha sido especialmente una locura, ¿no? O sea, ha sido lo normal, pues una aspirante luminarca, un catarro brutal... nada del otro mundo, ¿no? Es cierto que, a ver, doble aspirante a Luminarca sí que es mucha pegada, pero aunque no hubiesen sido dos aspirantes a Luminarca, con que hubiesen sido una Thalía y una aspirante a Luminarca, el rival se habría rendido igual porque tendríamos ya un par de criaturas grandes en mesa, una de ellas le dificulta jugar cosas y teníamos de todas maneras aún así otro removal más de backup en mano y protección para mis criaturas, o sea, realmente la partida está totalmente controlada. Bueno, vamos a jugar una segunda partida, salimos, eso no ocurre todos los días, y esta mano tiene un problema. Le falta la tercera tierra y le falta el color rojo. Me la voy a quedar de todas maneras. Porque, a ver, digo yo que en los próximos tres turnos una tierra robaremos. En los próximos dos turnos, mejor dicho. Este y otros dos. Y como este no robamos carta, en los dos próximos robos necesitamos robar esa tercera tierra. Venga, salimos de tierra girada para tenerla ya enderezada el siguiente turno. A ver, salir con Thalía no está nada mal. Yo creo que en cuanto robemos una tierra... Vale, sabéis lo que va a pasar. Nos va a matar... ¡Uf! Vale, aquí va a pasar una cosa muy importante.
voy a hacer aspirante a Luminarca. Porque él va a querer jugar criatura para aprovechar el contador +1/+1 de Kumano contra Kakazan. Y si nos mata la aspirante Luminarca, es probable que no pueda aprovechar el Kumano contra Kakazan. Muy buena esta carta, ¿eh? La estoy empezando a ver jugar en todos los formatos. Todos. Vale, blanca, roja, veis, él tenía que jugar esa criatura. A ver si robamos tierra. Si robamos tierra, esta partida es nuestra. Hemos robado la tierra. Aquí tengo dos posibilidades. Catarro brutal para matar esa cosa, que es peligrosa. ¿Sabéis qué? Yo creo que le voy a ofrecer el intercambio. Le pongo contador a aspirante Luminarca, le doy +1/+0 y prisa a sí misma, y que bloquee lo que quiera. Cualquiera de mis dos criaturas es buena, la suya también. Por eso creo que el intercambio no bloquea, nos deja las dos vivas, con lo cual nuestro siguiente ataque va a ser, si robásemos la cuarta tierra, sería brutal, porque podríamos hacer catarro brutal precisamente y además proteger. Vale, aquí puede pegar de 5, de 8, ojito esta carta, como pega, ¿verdad? Con la sibarita, o sea, ha pegado muy grande. De hecho, ha pegado más que nosotros, ¿no? Como estáis viendo. Vale, Reidane también puede ser bastante útil. De hecho, vamos a hacer Reidane. Tierra, uff, cómo habría molado la tierra, ¿eh? Ojo, esta también es muy buena. +1/+1, prisa, vínculo vital. El problema, pues ganamos, vale, ganamos 4 vidas, ¿vale? Subimos a 14, que no nos mate él a la vuelta a nosotros, ¿eh? Por eso decía lo de Reidane, tiene vigilancia. Me puedo quedar enderezado, también. Es decir, quedarme bloqueando con lo que tenemos, de modo que él no pueda pasar. Y además, venga, sí, vamos a hacerlo. Tenemos también la protección de Tamillo. Me guardo la Reidane para el siguiente turno. Vale, como digo, contador, +1/+0 y prisa. La verdad es que pegamos de 5, ganamos 5 vidas. Son bastantes, diréis, oh, pero subías a 15. ¿Por qué no atacar con todo? La verdad es que sí, ¿eh? Subimos a 15, él pega 3 y 2, 5, 6 y 3, 9. Es que pega muchísimo. Nos puede matar, ¿eh? Voy a atacar solamente con el adversario intrépido. Estoy muy tranquilo porque además tenemos la protección. Yo creo que tendría que haber bloqueado. Porque no va a aprovechar esa sibarita de Voldaren para nada más. Uf, partida complicada. Por la cantidad de daño que hace el mazo del rival. Blanca, roja de artefactos. Bueno, de artefactos. Sí, es de artefactos. Que es otro de los mazos novedosos que estaba comentando antes. Que parece que estándar por fin está cambiando. Está evolucionando un poquito. Este mazo, por ejemplo, sí que usa bastante Kamigawa. Lo digo porque prácticamente ningún mazo actual de estándar está jugando muchas cartas de Kamigawa. Nosotros, por ejemplo, aunque estándar se ha revolucionado, no es por el impacto de Kamigawa, prácticamente, sino más bien, yo diría, por la utilización de cartas que antes no se estaban utilizando. Vale, 3-3 arrolla prisa. Que gana contadores +1/+1 al pasar del día a la noche. Por cierto, es día, ¿eh? Esperemos que no tenga ningún tipo de truco. Puede tener por un mana rojo o un mana blanco alguna cosa extraña, ¿no? Y no ataca. Son buenas señales, es buena señal para nosotros. Me gustaría mucho tener un mana extra. ¿Sabéis? Tampoco está mal jugar Thalía. No, porque entonces no podríamos jugar la protección de Tamillo. Ya lo comentaba antes. Reidane también está bastante, bastante bien, realmente. De hecho, Reidane puede ganar la partida prácticamente ya sola si no tiene ningún removal, ¿no? Voy a proceder con Reidane. Porque como mínimo es un ataque de 4 este turno. No podemos proteger, ¿vale? Este turno, lo sé. Ataque de 4, que el siguiente turno sería, si no tiene nada el rival, sería un ataque de 5 y sería letal, ¿no? Lástima que nos ha faltado un poquito de mana en esta partida. Como veis, el mazo necesita 4 de mana. Con 4 de mana ya puedes jugar tus cartas de coste 3, ¿vale? Que son importantes, muy importantes. Y además, proteger. O jugar de coste 4, pues por ejemplo, adversarios intrépidos y alguna otra carta que hemos comentado antes. Vale, aquí hace un ataque un poco loco. Yo no voy a bloquear con la voladora. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad. Pega 3 y 3, 6 y 3, 9. Arrolla prisa. Pues para eso bloqueamos a ese. Y lo demás entra. Es un intercambio que yo creo que está bien. Nos quedamos en 13 de vida.
Y ya ves, o sea, tenemos una mano muy buena realmente igualmente. O sea, un removal por aquí si juega algo grande, otro removal si juega algo pequeño, protección con la protección de tamillo. Vale, nos va a faltar entonces un daño. Vamos a pegar uno menos. Vale, ahora ya sí que tenemos esa protección. Pero podemos simplemente hacer catarro brutal y atacar con todo. Sí. Hacemos catarro brutal sobre, yo creo que el grabado de Kumano. Y le damos. ¿Le damos prisa? Sí, ¿no? Si le damos prisa, ganamos. Salvo que tenga algo en mano él. Si hace un choque ahora, no importa porque tenemos protección. Si hace choque, por ejemplo, al catarro brutal y nos lo mata, teníamos la protección para que no lo matase. O sea que estábamos bastante bien. Bueno, pues. Bueno, buena partida, buena partida. Se ha portado bien el mazo. Ha respondido a las expectativas que teníamos sobre él y ha funcionado bastante bien. Vamos a jugar una tercera y última partida, partidas rápidas, como podéis ver. Y el mazo de momento está, ya digo, demostrando su efectividad. Ya sabía yo que iba a ser más o menos así, pues una mono blanca agresiva con la protección que le da el verde, la velocidad que le da el rojo y además es más orientada al midrange. La veo bastante buena en general para este metajuego y os la recomendaría bastante, ¿no? Ya sabéis que lleva demasiadas cartas raras y míticas, pero eso es uno de los problemas de Magic Arena y por eso hemos inventado el formato Free Arena. Bueno, vamos a ver. La misma mano de antes. Dos tierras. Sale el rival, con lo cual robamos una carta más. Yo creo que nos la vamos a quedar. Nos falta el mana rojo para la buscatormentas temeraria. Pero bueno, la probabilidad de que robemos algo. No siempre sales con criatura de primer turno y creo que eso hay que aprovecharlo porque te das solamente tres costes uno. Mira, pues ya tenemos dos. Ahora sería genial robar una criatura de coste 2. Ya hemos robado la carta de coste 3. Tampoco está nada mal, ¿eh? Sería genial que intentase matarnos en Iniciado Optimista. ¿Por qué? Porque le daríamos con el velo de piel de serpiente protección y un contador más uno, de modo que entrenaría al otro y también crecería. Así que vamos a ver si ocurre eso. Sería una gozada. Puede ser un mirror. Otra verde, blanca, roja. Uf. Con la vampira acogedora. Me la puedo jugar un poquitito y hacer esto. Esto es una jugada bastante mala, pero voy a aprovechar este turno porque es posible que no tenga un mana libre nunca más. También es posible que sí, pero como no lo sé. Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con la postura valerosa? ¿O hacemos el adversario intrépido? Lo mismo no bloquea. Sí, su bloqueo, sí. Una lástima. Seguramente merezca más la pena jugar al adversario intrépido y seguir metiendo presión. Esta postura valerosa no, es poco probable que la lleguemos a utilizar. Sea, es decir, imaginad que él no juega ninguna criatura que dé resistencia a 4 más. Ya la tenía. Qué lástima. Pues mira, no podríamos no haber jugado al adversario intrépido. No se me pasó por la cabeza que pudiese ocurrir algo de este estilo. Y haber protegido alguna de mis criaturas tampoco era tan importante. Vale, seguimos sin mana rojo. Tenemos un pequeño problema. Bueno, no es el fin del mundo, porque fijaos que este adversario intrépido va a hacer entrenar a los otros dos iniciados optimistas. El problema, que tiene una Sonia y Selena, que le va a dar dos contadores más uno a la siguiente criatura que juegue. La buena noticia es que esta Emperatriz Errante puede cambiar mucho el asunto, porque es más, da contador más uno y dañar primero, con lo cual en la fase de combate podemos darle un buen susto al rival, o si se llega a girar alguna de sus criaturas, porque esto da prisa, ese bloqueo me parece increíble, nos viene de lujo ese bloqueo. Ah, que tiene dañar primero. ¡Qué fail! Vale, si no hubiésemos hecho ese dañar primero. O sea, si no hubiésemos hecho ese fallo, tampoco habría crecido el iniciado optimista. Así que en cierta medida era necesario. Ojalá le ponga dos contadores más uno y ataque. Porque haríamos en Emperatriz Errante y lo exiliaríamos. Perfecto. Tiene un mana verde enderezado, ¿eh? Es un mirror, es un mirror. Lleva vampira acogedora, pero es un mirror. Podría tener carta de protección. Podría tener un velo de piel de serpiente. Así que no me debería confiar. Tentador hacer esto y tal, pero no merece la pena. Vamos a atacar.
A ver si quiere bloquear. No va a bloquear, supongo. Si no bloquea, yo no hago la emperatriz errante. Si bloquea, sí la hago. Se va a hacer de noche, esa es la mala noticia. Le voy a dar turno. Mi plan es hacer la emperatriz errante en su turno, cuando se gire, cuando gire alguna de sus criaturas, si es que lo llega a hacer. O simplemente al final de turno, pues para poner un contador más uno ahí. O para poner un token 2-2. Depende de lo que haga, ¿no? O sea, todo lo que vayamos a hacer ahora depende. Rebatir, pagar 3 vidas, no es muy importante. A ver, el problema de. Sí, podemos matar el catarro brutal. El problema es que recuperamos una criatura, dos criaturas que no me importan demasiado, ¿no? Ojo, que pega de 7 eso, ¿eh? Y decide atacar. Vale, la mala noticia es que es casi seguro que él tiene protección. ¿Vale? Pero lo voy a hacer igualmente. Tenemos que hacerlo. Y que proteja su catarro brutal, sí. Si no tiene protección, pues bien para nosotros. Si tiene protección, nos mete de 9 y 2, 11 vidas que. No, 12, perdón, con las 3 vidas del bruto. Pagamos 3 vidas, correcto, y ahora él le dará protección, supongo. Pero él está en 8 de vida y tenemos un bicho que da prisa. Que tiene prisa y es de noche. Protección, efectivamente. Vamos a ver qué es lo que juega, porque le quedan solamente 8 de vida, como os digo. Esto da más uno y dañar primero. Nuestro hechizo ha fallado, por cierto, no hemos ni siquiera ganado las 2 vidas. Reidane. Claro, es verdad, se vuelve a hacer de día. Pues hemos perdido la última partida. Nos falta un maná para poder hacer doble hechizo. Más uno, dinero primero hasta el final del turno. 7, bloqueamos aquí, pasa lo demás. Hemos perdido. Pues nada, última partida derrota, lastimosamente. En cualquier caso, bueno, era un mirror, o sea, una vez gana uno, otras veces gana otro. No sé si ha habido alguna decisión que hemos tomado que podríamos haber hecho de alguna otra manera. Más o menos yo ya sabía lo que iba a ir pasando, os lo he dicho. He dicho, bueno, cuando juegue esto, intentaré hacer aquí objetivo, él lo va a proteger. Se ha notado. La vampira acogedora es una carta que no me esperaba. La mano nuestra era un pelín floja, era demasiado dependiente de iniciados optimistas. Y el catarro ha hecho muy, muy buen trabajo. Así que bueno, pues nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.